estamos otra vez, una vez más, aquí en Canal Espiritual de Alberto Lajas. Y como siempre me gusta traeros entrevistas que puedan aportaros cosas a vuestro camino espiritual, a vuestra búsqueda interior, hoy creo que tengo una entrevista espectacular. Por lo menos para mí lo es. Tenemos en Madrid a Cipriano Toledo. Muy buenas tardes, Cipriano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues feliz, sobre todo, es un privilegio poder entrevistarte, Cipriano. Luego, a lo largo de la entrevista, la gente entenderá por qué es todo un privilegio. Pero, bueno. Escúchame, aunque vamos a hablar de una de las técnicas que tú has introducido en España, el tapping, una de las técnicas de EFT, técnicas de liberación emocional, y todo este tema, pero antes, si no te importa, vamos a seguir el protocolo que suelo tener yo en las entrevistas. Y el protocolo es, pues, que conozcamos a Cipriano Toledo. ¿Quién eres? Háblanos de ti. ¿Qué haces aquí? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Cuéntanos quién eres. Madre mía. Hala, así, de golpe. Esto lo tenías que haber avisado. Yo soy así. Bueno, ¿quién eres? ¿A dónde vas? Madre mía. Espero que esto lo edites porque ya no sé ni qué decir. Bueno, en lo que se refiere a esta entrevista, pues hace muchos años conocí el tapping. Lo conocí porque me caí por una escalera y al osteópata donde iba que me arreglara el hombro, pues tenía revistas en inglés. Mi inglés es de bachillerato, o sea, bastante malo. Y leí un articulito pequeño, que era ni media página, con unos puntos en la cara, y lo que pude entender, me empecé a dar golpecitos. Y cuando entré en la consulta, ni él ni yo nos creíamos cómo había mejorado. Este fue mi primer contacto con el tapping. Hasta ese momento, relacionada con el mundo de las terapias y tal, ¿tenías alguna relación? Sí, tenía. Vamos, era... utilizaba hipnosis ericksoniana, programación neurolingüística, estaba en el mundo de las flores de Bach también, en el mundo Juna. Bueno, había un montón de cosas que sí que hacía, ¿sí? Era algo que me interesaba bastante. Bueno, aunque realmente la historia cuenta que el pionero en esta técnica o el primer descubridor fue el doctor Callahan, y luego hubo otro doctor, el doctor Gray, que también ahondó más en el tema, pero eso es en Estados Unidos y en los años 90. Pero aquí en España, y por eso el privilegio de entrevistarte, el introductor del tapping oficialmente es esta persona que tenemos aquí delante. Oye, Cipriano, ¿qué se siente al ser, por decirlo así, introductor de algo que, entre comillas, se puede catalogar rápidamente de magia o de cosa rara? Porque das unos golpecitos y decir unas palabras y que todo se solucione es como una cosa de locos, ¿no? ¿Cómo has sentido esta responsabilidad de introducir esto en España? Bueno, realmente lo de ser el introductor yo ni siquiera era consciente hasta que, pues sí, seguramente que yo sepa, y fui la primera persona que empezó a dar cursos de tapping y todo este tipo de cosas, ¿no? Y una vez en una entrevista, no recuerdo dónde era, me presentaron como el introductor del tapping y ahí fue consciente, pero ya llevaba unos cuantos años con esta historia, ¿no? Entonces realmente no siento ninguna responsabilidad. La responsabilidad de... yo siempre he intentado enseñar el tapping sin niveles, que se entienda muy rápido, que la persona lo pueda utilizar... y en 2 horas soy capaz de enseñar tapping a cualquiera, ¿sí? Y después podemos profundizar, pero en un par de horas cualquier persona puede empezar a beneficiarse del tapping. Luego vamos a profundizar, pero yo antes de meternos de lleno en el tema del tapping y que expliques bien qué es y para qué sirve y demás, si no te importa, me gustaría que hagas, como terapeuta, como tú quieras, o como persona, un análisis de lo que está pasando ahora. ¿Cómo ves esta situación que estamos viviendo? ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que ni bueno ni malo. Es bueno para mucha gente y malo para otras. Es bueno para la Bayer, que va a vender muchos medicamentos, y es malo para el que se está muriendo. Realmente lo de bueno y malo pues es muy, muy subjetivo, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que va a suponer un antes y un después para mucha gente. El hecho de estar... tú y yo hablábamos hace un momento que a mí el confinamiento pues realmente no me afecta demasiado. Hombre, sí que me gustaría salir a la calle, evidentemente, pero no estoy agobiado en mi casa. O sea, tengo un montón de cosas, libros que no había leído. O sea, todo esto que se dice, pues realmente yo es que lo tengo
y no voy a decir que lo estoy disfrutando, pero, pero estoy haciendo muchas cosas, no me aburro para nada. ¿Sí? Cipriano, sí. Sí, Albert Einstein dijo que las crisis son buenas, porque nos ayudan como a resetearnos, ¿no? A empezar de cero. Sería una de las virtudes de este estado, ¿no? De confinamiento, el resetearse, el decir, a ver, empiezo de cero, ¿qué hago con mi vida? ¿No? Podría ser. Claro, nos está demostrando que somos como sociedad muy frágil. Somos muy frágiles. O sea, estamos hablando ahora de la crisis sanitaria, pero es que ya empieza la otra crisis, la crisis económica. Realmente, como sociedad, somos muy frágiles. En el sentido de que, pues, a un señor que vive en la selva, pues, le afectará realmente poco. O sea, su vida no cambia. Sí. Pero la nuestra está dando un giro. Con mucha gente que estoy hablando, gente que me sigue, ¿no?, en este canal, de todos los países, pues me dicen que están como raros, no saben describir la situación que están viviendo. Porque claro, me decía por ejemplo ayer una chica de México que como ella desde las 6 de la mañana que se levantaba antes del confinamiento hasta que no sabe qué hora, pues se levantaba a trabajar, los niños, la casa, todo esto, y que no tenía tiempo como de pararse a pensar. Y entonces ella dice que se encuentra rara, que como una persona que ha estado tan ocupada ahora, este shock de no hacer nada, ¿cómo se puede llevar eso? Me preguntaba, y te pregunto yo a ti. ¿Cómo se puede llevar el shock de no hacer nada? De hacer mucho, mucho, estar muy ocupado, de repente ¡bum!, se para todo. Bien, yo creo que cualquier persona tiene dos estados, solo dos estados. O está bien o está mal. No hay muchos más estados, ¿bien? Y todo lo demás, tú puedes estar, ¿cómo lo explicaría? Tú puedes estar, ¿cómo decía la señora de México que estaba? Estaba como rara. Rara, bien. Tú puedes estar raro y bien, o puedes estar raro y mal. Tú puedes estar aburrido y bien, o aburrido y mal. Tú puedes estar cualquier cosa de las que llamamos buenas o malas, puedes estar bien o estar mal. Y esto es lo que marca la diferencia en cualquier persona. Y esto es lo que, por ejemplo, el tapping sí que te da. Te hace que estés siempre bien. No importa todo lo que pase aquí. Tú estás bien. Es muy diferente, yo que sé, estar desempleado y estar bien, o estar desempleado y estar mal. O sea, si estás bien, seguramente estás en la solución, estás buscando no sé qué, haces otras cosas, un montón de historias. Si estás mal, no te cuento. Entonces ponlo en cualquier situación que te pueda poner para bien. ¿Sí? Entrando ya en el terreno del tapping propiamente dicho, bueno, el tapping, digamos, es una mezcla. Yo esta terapia la practico hace muchos años, desde finales del 90, por ahí, que cayó en mi mano un libro de tapping de Estados Unidos. El autor no lo recuerdo. No recuerdo el autor. Entonces, lo que se dice es como que el tapping es una mezcla de acupuntura, que hacemos, lo que hacemos es liberar energía, y también una mezcla de PNL, ¿no?, de hablar con el subconsciente. Explícanos un poco, hasta donde puedas y como puedas, realmente qué es el tapping. Desde mi punto. Desde mi punto de vista. Desde cualquier problema que tenga una persona, cualquier dificultad, cualquier enfermedad, cualquier cosa de este tipo, parte de una cosa que vamos a llamar desequilibrio energético. ¿Bien? Yo no he visto ningún desequilibrio energético. Es solo para entendernos, por llamarle de alguna manera. Entonces, el tapping no trabaja con ningún problema. No trabaja con dolores, ni con la ansiedad, ni con una fobia, ni con nada. Ni con las dificultades económicas, ni con nada, ni con las creencias limitantes, ni con las ganancias secundarias. No trabaja nada. Solo trabaja con los desequilibrios energéticos que provocan todo esto. O sea, es tan eficaz y tan ungüento de que vale para todo, porque no trabaja todos los problemas, trabaja solo lo que los provoca, de alguna manera. Si a eso le llamamos desequilibrio energético, pues el tapping, dándote golpecitos y poniéndote en el estado de 20.000 maneras, que hay maneras de hacerlo, soluciona ese desequilibrio. Y por ende, el problema se soluciona. Yo entiendo que resulta muy difícil de creer, pero vamos. Dijéramos, por decirlo de alguna forma, Cipriano, que al verbalizar los problemas, lo que estamos haciendo es liberar una tensión emocional que ya hay guardada en el subconsciente o donde sea, ¿no? Es otra forma de explicarlo, ¿bien? Lo que hacemos al verbalizar los problemas es conectar con ese desequilibrio energético. Si ahora cualquier persona de las que nos está viendo, ¿sí? Tú mismo. Ya sé que eres una persona muy equilibrada y que está muy bien. Bueno, te voy a pedir que cierres los ojos un momento, solo un segundo. Cierro los ojos, yo soy obediente.
y que pienses en algo que te preocupe. Además, puedes ser sincero porque no te voy a preguntar qué es. Cualquier cosa que te preocupe. Bien. En este momento, ¿sí? Ya está. Y que señales con la mano dónde lo notas. Bueno, no sé si se ve en la cámara, pero es en la boca del estómago. Bien, lo estás notando en la boca del estómago. Sí, perfecto. En el plexo solar. Muy bien. Ya puedes abrir, gracias. Que me duermo. Entonces, tú has pensado en algo, de repente notas una sensación, ¿sí? Sí. Si llora, y esa sensación tu mente lo asocia con un estado, vamos a, de preocupación, de lo que sea, en función de lo que haya pasado. Sí. Y ahora yo te digo, ahora cierra los ojos, no los cierres, ¿eh? Imagina que el primer día que acaba esto sales y no sabes por qué compras un recibo de estos de la ONCE. ¿Bien? Y esa noche te tocan 2,5 millones de euros. ¿Ves? Ya estás sonriendo. Sí, claro. ¿Quién no quiere que por un dolor de estómago me toquen 2 millones, por favor? No, no. Pero entonces, si yo te dijera, cierra los ojos, imagina todo esto, es muy posible que me... Y yo te dijera, ¿dónde lo notas? Y a lo mejor me señalas la misma zona. Entonces, la sensación es la misma, pero la significación que tu mente le da es completamente distinta. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 perfectamente. El tapping no trabaja con el desequilibrio energético que provoca esa sensación, nada más. Hay algunos terapeutas de tapping, entre ellos yo, que sugieren que se le dé una puntuación del 1 al 10 a eso que siente. ¿Tú también trabajas así? Yo no lo hago, pero te voy a explicar por qué. Claro, todos somos, la medida del mundo está en función de nosotros. Es. A mí si me dicen... Coloca de 1 al 10 esta emoción, soy incapaz de hacerlo. Me falta el gen de colocar del 1 al 10 una emoción. Y entonces, como yo no soy capaz de hacerlo, tampoco se lo pido a nadie. ¿Sí? Bien. Simplemente lo meto en el problema, ¿bien? Y ya está, y hacemos tapping. Sin más. ¿Sabes, Cipriano? He estado mirando por ahí, investigándote, como un detalle. He estado mirando todo lo que haces por ahí y demás, ¿no? Siempre lo suelo hacer antes de entrevistar a una persona. Hace bien. Bueno, he visto algunos comentarios de gente, pues eso, incrédula, que dice, pero ¿cómo es posible que esto, con unos golpecitos y tal, pueda ser así? Pero también es verdad que hay muchas cosas increíbles dentro del mundo de la ciencia que no se entendían y luego han dicho que eran científicas, ¿no? Quiere decir, claro, que algo no se entienda, ¿verdad, Cipriano? No quiere decir que no funcione. Evidentemente. Usamos un móvil y hay muy pocas personas, yo no me incluyo porque yo sí sé cómo funciona, porque realmente lo que soy es ingeniero. Industrial, sí. Nadie sabe cómo funciona el móvil, pero a eso no le preocupa a nadie, lo utilizan y ya está, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, ¿qué más da que no entiendas por qué funciona? A mí los porqués no me importan nada. A mí lo que me importa, mira, hay un principio Juna que dice lo efectivo es la medida de lo verdadero. Y para mí esto es fundamental. Yo soy profundamente escéptico, pero no soy imbécil. Y entonces, si algo lo pruebo, lo compruebo y si funciona, lo utilizo. Entonces, Cipriano, antes de profundizar más en el tema del tapping, por decirlo de alguna manera, diríamos que la gente que todavía no ha hecho tapping y luego se maravilla, son personas que no entendían que en la, como decimos, sencillez de verbalizar algo está la clave. No somos capaces de hablarnos y decirnos las cosas a nosotros mismos. Quizá el tapping ha sido la excusa para hacerlo. Bueno, sí, sí, es una forma de verlo. Realmente, para solucionar un problema, primero tienes que saber que tienes un problema, ¿sí? Y una vez que sabes que tienes un problema, podemos ponernos a la solución con tapping o con cualquier otra técnica, que hay muchísimas, ¿no? Entonces, sí, el tapping lo que te da es... Primero te tienes que enfrentar, por decirlo de alguna manera, al problema, pero enfrentarte no de una manera violenta, o sea... Si alguien tiene fobia a montarse en un ascensor, yo no le meto un ascensor para hacerle tapping, que podría ser. Solo con que imagine que está en el ascensor es más que suficiente. La mente no distingue realidad de ficción. Oye, Cipriano, ¿qué cosas puede tratar o en qué nos puede ayudar el tapping? ¿Y en qué cosas, perdón, nos aconsejaría el tapping? Yo solo no lo aconsejo en dos casos, solo en dos. Uno, en el momento del parto. Porque es tan potente que puede parar un parto. Y lo sé por experiencia, no mía, sino de alumnos que he tenido, alguien que no se lo ha creído, lo ha hecho y ha parado un parto. Además lo ha comentado,
Y otra, trabajando con adicciones, creo que hay que ser un terapeuta bien formado para trabajar, hablamos de adicciones graves, ¿sí? Son dos casos donde, primero, en el parto no se puede utilizar de ninguna de las maneras y con una adicción grave lo tiene que utilizar un profesional, alguien que sepa y que tenga un poco más de experiencia. Ahí va yo, porque claro, digamos que el tapping es una terapia, digamos, una terapia. Entonces, habría que separar el tapping que puede hacerse uno al tapping que puede hacer un profesional a otros, ¿verdad? Ah, no, quitando estos dos casos, sí. Utiliza el tapping para todo lo que quieras. Cualquier pero persona, no, pero me refería que a la hora de tratar a un paciente con tapping, que si es más idóneo que alguien esté formado en tapping. Hombre, que esté, sí, que esté formado, pero después de 2 horas de que charles conmigo un par de horas, expliquemos tapping, no sé qué, cualquier persona puede ponerse a ayudar a quien sea, no importa. Quitando estas dos excepciones, daño no le va a hacer. Cipriano, yo no sé si te has dado cuenta o no, pero claro, es que estás vendiendo, vamos a llamarlo una panacea o algo muy grande, y hay personas, que no voy a decir quiénes, que les puede hacer daño. Digamos, farmacéuticas o quien sea, es decir, Claro. Si con tapping se pueden solucionar todo tipo de problemas, entonces, madre mía, esto es algo maravilloso. ¿Qué medicamentos son los que más se venden? Generalmente, supongo que medicamentos para dormir y ansiolíticos, puede ser dos de los medicamentos que más se venden, ¿sí? No venderían ninguno, pero... Yo soy de los que alguna vez lo he puesto en Facebook y hay mucha gente que se me ha hecho encima, que creo que las farmacéuticas hacen una gran labor, porque si de repente en una sociedad como la nuestra tú quitas los ansiolíticos y los medicamentos para dormir, bueno, al cabo de 3 días hay asesinatos, muertes, no sé qué, o sea, hacen su labor. Cada persona tiene su camino. Yo entiendo que alguien prefiera tomarse una pastilla a hacerse una sesión de tapping, es mucho más cómodo, con lo cual yo creo que todos podemos convivir sin más. Hay algunos autores que hablan de 12 puntos de tapping y otros de 13, incluso algunos de más. Sí, más. Según tu experiencia, ¿cuántos puntos serían los indicados? ¿Cuántos puntos pues de tapping? Mira, yo utilizo los 12 originales de Callahan, ¿sí? Los 12... más el punto 13 este de aquí. El del karate, ¿no? No, el que está entre... pensaba que hacías así. Para hacer el movimiento de ojos y todo eso. Sí. Bueno, entonces yo utilizo, y yo he visto que utilizan montañas de puntos, realmente yo utilizo biotapping, que es una forma más rápida de hacer el tapping. Entonces eliges solo determinados puntos para determinados problemas y para determinadas personas. O sea, utilizo menos de los 12 puntos. Pero me parece bien, que como si son 25. Para mí, si funciona, perfecto, ya está. Una cosa serían los puntos, otra cosa también es la verbalización. También hay autores o terapeutas que dicen que hay que verbalizar de alguna manera. Algunos dicen, aunque soy pobre y no tengo dinero, me amo y me respeto. ¿Cuál sería la forma correcta de verbalizar el tapping? Incorrecta. Yo te puedo decir la que yo hago. La que tú haces. Sí. Lo dejamos en la que tú haces. Eso es. En tapping se nombran los problemas. Hay mucha gente que te dice, pero bueno, ¿cómo voy a decir mi vida es una mierda? Bueno, pues si tu vida es una mierda, tendrás que decir esto. Pero claro, esto va en contra de un montón de cosas, de técnicas. O sea, Louis Hay diría, no se te ocurra decir esto, ¿no? Pero en tapping lo que queremos hacer es provocar el desequilibrio energético. Y entonces, nombrando el problema, no es que nombremos en negativo ni en positivo, no existe negativo y positivo. Existe que nombres el problema tal como lo sientes, con tu lenguaje natural. Y si consideras que tu vida es una mierda, tendrás que decir mi vida es una mierda. Sin más historia. Bien. A veces se usan frases positivas solo en un sentido. En el sentido de que esas frases te hagan sentir mal. Hablo de cómo yo lo utilizo. O sea, si yo, por ejemplo, digo, todo el mundo me quiere. Bien, pero cada vez que digo eso, si me pone una cosa en la boca, aquí, ¿no? Y no me siento bien, es una frase positiva, pero yo la estoy utilizando porque en mí genera un malestar. No sé si me estoy explicando. Sí, sí. O sea, realmente lo que nombras en tapping, desde mi punto de vista, es el problema, sin más. Lo que te está pasando, con un lenguaje natural,
O sea, si estás tratando a un niño que tiene eneuresis nocturna, o sea, que se hace pipí en la cama, y le dices al niño que diga, tengo eneuresis nocturna, que es un término muy correcto y muy bien, pues realmente no va a conectarlo. Pero si dice, me hago pipí, entonces sí. O sea, el lenguaje tiene que ser natural. Siempre hablo de mi forma de hacer. De hacer. Bueno, pues Cipriano, vamos a la parte práctica. Imaginemos, claro, porque la gente está diciendo, todo esto está muy bien, esto es maravilloso, pero ¿y esto cómo se hace? ¿No? Tampoco sin entrar en mucho detalle, porque hay un libro, tu libro Tapping la solución en tus dedos, y también hay cursos que das, donde la gente puede profundizar, pero por tener una idea más o menos básica de cómo hacer una sesión de tapping. ¿Cómo empezaríamos y por dónde? Según cómo trabajas tú. Pues mira, el tapping explicado en 3 minutos. ¿Sí? Bien. Explicamos los puntos, decimos los puntos, simplemente señalamos los puntos. En la ceja, donde comienza la ceja, puede ser un lado o el otro, y si lo quieres hacer en estéreo, perfecto, pero vamos. Aunque lo hagas en un sitio, en uno de los lados, perfecto. Das golpecitos con 2 dedos, no tienen que ser muy fuertes, no te tienen que molestar. 12 puntos. Un punto, el lateral del ojo, por debajo de la patilla, pues de la gafa. Debajo del ojo, el punto 3, debajo de la nariz, barbilla, clavícula, cualquiera de los dos, está el centro y cualquiera de los dos picos, cualquiera de los dos, ¿sí? Debajo del brazo, ¿se ve? Sí, sí, sí. Bien. Pulgar, ni arriba ni abajo, en el lateral, la parte que no mira los dedos. Bien. Dedo índice, igual, ni arriba ni abajo. Dedo medio. El anular no juega. Dedo meñique. Y canto de la mano. ¿Bien? Que se le llama también el punto de karate. Hay quien le llama el punto de karate, eso, sí. Gary Craig decía punto de karate. Sí. Eso es. Entonces, el canto de la mano. Y después hay otro punto aquí, entre el tendón del meñique y del anular, que también se presiona para hacer otra serie de cosas. Pero nos olvidamos de ese punto. ¿Qué tendría que hacer alguien con solo esto, estos 2 minutos? Pensar en lo que le preocupa, ¿sí? En lo que le preocupa, cualquier cosa que le preocupa. Y decir o pensar, mejor decir, si verbalizas hay más procesos neurológicos implicados, o sea, es mejor que hable. Entonces, verbalizas. El problema que tengas, me duele un pie, me duele la rodilla, cualquier cosa. Estoy agobiado, la señora de México diría, me aburro y no sé qué hacer. ¿Bien? Cualquier cosa, una cosa. Y a la vez, te vas dando golpecitos. Pues, ¿cuántos golpes? Jamás los he contado. Un día los contaré porque me lo preguntan muchas veces. Un ratito, no hay prisa. ¿Sí? Hasta que no funciona mejor si te das más golpes o menos golpes, ¿no? No, vas pasando por todos los sitios sin más, pensando y verbalizando eso que te preocupa y haces una ronda detrás de otra. O sea, por ejemplo, sería... Puedes hacer esto que tú dices, el que pueda, decir esto y pensar cómo se siente, calificarlo del 0 al 10 y al cabo de 10 o 15 minutos volver a pensar en eso y ver si te sientes mejor, peor o lo que sea. Cipriano, y luego estaría el tema de la frecuencia. ¿Cuántas veces hay que hacerlo a diario? Hasta que se solucione el problema, depende de la prisa que tengas. O sea, no hay sobredosis de tapping. Te puedes hacer tapping, yo he hecho experimentos todos los que te puedes imaginar con tapping. Le hemos hecho tapping a personas durante 12 horas seguidas, para ver qué pasaba. O sea, no hay sobredosis, lo puedo asegurar, no hay problema. Y entonces, puedes hacerlo, vas a una entrevista de trabajo, estás esperando, a los 5 minutos vas a entrar y estás como un flan. Y dices, me perdona, me voy a lavar las manos, vas al baño y dices, estoy asustadísimo, por lo menos, seguro que entras de otra manera, ¿sí? El tiempo que tengas, no importa. Y la pregunta que están haciendo ahora, que yo escucho, porque yo tengo poderes, la pregunta que están haciendo, ¿y esto... ¿En cuánto tiempo empieza a funcionar? ¿En cuánto tiempo se me va a ir el problema? Desde el primer instante empieza a funcionar, y lo explico. Tú tienes una infección y vas al médico, te recetan los antibióticos y empiezas a tomarlo. ¿Desde cuándo empieza a funcionar el antibiótico? Desde el primero que te tomas, ¿sí?
¿La infección tarda en irse? Pues sí, todo tiene un proceso. Igual que ahí el problema que tienes tiene un proceso, hasta que se ha materializado, se ha manifestado, la curación también lo tiene, pero empieza a funcionar desde el primer instante. Uh-huh. Oye, me imagino que tú creo que llevas unos 15 años o así con esto, ¿no? Creo que he visto más, por ahí. Más. Sí. Alguien que me corrija. He visto cosas que igual eran viejas. Sí. ¿Tú crees que está habiendo un movimiento en España creciente de terapeutas y de personas que quieran practicar el tapping? ¿Cómo está España esto ahora? Vale, el tapping tiene un problema, que es, a mí, por ejemplo, me han hecho entrevistas en la televisión y siempre me he negado a hacer tapping en la televisión. O sea, yo puedo explicar qué es el tapping, pero yo no me pongo a hacer tapping en la tele, porque perdería toda la credibilidad. O sea, yo estoy en la televisión, me llama pues, un programa de estos, a ver, Ale, y a un señor de allí le duele una rodilla, yo empiezo a dar golpecitos y él va diciendo, me duele la rodilla. Bueno, el cachondeo es mortal. ¿Bien? Entonces, cualquier persona que va a una consulta de tapping por primera vez, de repente empieza a decir, el ejemplo que poníamos, mi vida es una mierda, y tú le estás dando golpecitos allí y él va diciendo, mi vida es una mierda, y siempre le digo, ¿a qué sé lo que estás pensando? No creo. Sí, estás pensando, ¿qué hago aquí diciendo esta tontería, este tío dándome estos golpecitos? Pero a los 15 minutos ya nadie desconfía ni se ríe. Uh-huh. Entonces, terapeutas, yo sé que hay muchos. Lo que pasa es que yo he formado a más de 40.000 personas, que se dice pronto. Uh-huh. El otro día hicimos un caso. ¿Aconsejas tú, Cipriano, el alternar el tapping con otras terapias? Homeopatía, flashbacks... Claro, claro que sí. Mezclar todo lo que cada persona... Una persona hace un curso de tapping, con quien sea, ¿sí? Y si al cabo de un año no lo está haciendo a su manera, es que no aprendió demasiado. Cada uno tiene que amoldarlo a su forma de ser, a las cosas que hace, a sus creencias y a todo lo que sabe. ¿Qué va a haber de malo en mezclar flores de Bach con tapping? Nada, por supuesto, estaría bueno. Sí, lo digo porque, como tú sabes, la gente piensa muy rápido a veces. Entonces, igual dicen, ah, esto es una maravilla el tapping. Yo ya no voy a tomar mi tratamiento, ni voy a ir al masajista, ni nada. Yo solo tapping. Por eso lo decía. El tapping es una experiencia personal de cada uno. O sea, yo creo que cada persona, si lo conoces o simplemente con las pautas que hemos dado aquí, empieza a practicarlo sin más historias. Yo me tiré haciendo tapping con lo de la revistita y sabía mucho menos de lo que hemos explicado tú y yo aquí ahora. Uh-huh. Y estuve mucho tiempo hasta que descubrí el primer libro en inglés. Eso me llamó la atención en una entrevista que te hicieron en una televisión de Cataluña, de Barcelona, que hablabas de que eso, de que estabas con un dolor terrible y cuando fuiste a entrar, después de que te habías hecho tapping, casi no te dolía, ¿no? Algo así fue. Sí, así fue. Yo me quedé sorprendido. El osteópata ni te cuento. Lo llevábamos tiempo con el hombro porque había que operarlo, porque, bueno, una historia. Yo intentaba por todos los medios, indiva el osteópata, que aquello se resolviera. Si una persona dice que no le funciona el tapping, que lo ha intentado una y otra vez, ¿qué está haciendo mal? ¿Qué puede estar haciendo mal? Pues, si una persona me dice que no le funciona el tapping, generalmente es solo por una cosa, porque no lo hace. Uh-huh. Vaya, no me esperaba esta respuesta, Cipriano. Te pasas hambre, claro, porque no comes. No me esperaba esto. Hombre, hay que saber un poco de tapping, hay que hacer un curso un poco más, saber lo que es una ganancia secundaria, una creencia limitante. Hay veces que un problema no se soluciona porque antes, pongo un ejemplo, ¿sí? Todos los casos de fibromialgia que hemos tratado se han solucionado. Yo no digo que se cure la fibromialgia, lo que afirmo es que los dolores desaparecen. Si tú a la fibromialgia le quitas el dolor, pues no sé si quedará. ¿Bien? Quedará el nombre. Entonces, en fibromialgia es muy característico que haya muchas ganancias secundarias en una persona. Te pongo un ejemplo. Hace muchos años, yo qué sé, pero muchos, invité a la presidenta de una asociación de fibromialgia a que viniera a un curso. Le invité, le pagué el hotel, todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues la veía sentarse y te dolía el alma, solo de cómo se sentaba, ¿sí? Era un curso de fin de semana. Cuando acabó el curso, con las prácticas que hacíamos muchas, ella se sentaba y se levantaba
con facilidad, ¿sí? Sin ningún rictus de dolor, sin ninguna cosa de este tipo. ¿A ti te llamó Lajas? A mí tampoco. ¿Y sabes por qué? Porque no trabajamos las ganancias secundarias. Yo después me enteré de la historia. O sea, esta señora antes de la fibromialgia estaba aburrida en su casa. Sus hijos, que ya estaban emancipados, no le hacían ni caso, y el marido, tres cuartos de lo mismo. Aparece la enfermedad, el marido llega más pronto a casa, los hijos la llaman, vienen a verla, se hace de una asociación, la invitan a programas de radio, de televisión, habla, dile que le vas a quitar la fibromialgia. Directamente te parte la cara. Porque es lo mejor que le ha pasado en su vida. Esto se llama ganancia secundaria. Mm. Tú la puedes quitar con tapping. O sea, necesita estar así porque tiene alguna ganancia de estar así. Claro, hay muchos problemas que traen lo que se llaman ganancias secundarias, o sea, beneficios. Y entonces con tapping quitamos primero el beneficio, claro, y después atajamos el problema. Sí, si estoy enfermo, si estoy muy malito, mis hijos me vienen a ver, que nunca me vienen a ver, ¿no? Por ejemplo, eso sería una ganancia secundaria. Sí. Oye, Cipriano, he visto en un vídeo por ahí que hay en internet que diste un curso a lo bruto, no sé si era en un teatro de Madrid, que había, no sé, 1,000 personas, 2,000, no sé, no sabía. Y todas. 6,000. Vale. 6,000 personas. En el Palau Sports de Badalona, donde fue al Juventud. Eso es. Vamos a ver, 6,000 personas haciendo tapping, digo, sí. ¿Es mejor hacerlo en grupo o solitario? ¿Cómo lo ves? Bien, son dos cosas diferentes, no tiene nada que ver. Pues me gusta que lo aclares. Sí. O sea, tú puedes hacer tapping, una cosa que se llama tapping diferido, que es, hay un grupo de personas, una persona sola, un grupo de personas, son miles de personas, ¿sí? Que hacen tapping para solucionar un determinado problema. Que puede ser un problema de una persona, de una organización... O familiar, una familia, por ejemplo, también podría ser. Una familia, por poner un ejemplo, sí. Sí. Todos los miembros de la familia hacen tapping para resolver un problema de uno de ellos, o del grupo familiar, o de lo que quieran, ¿sí? Y se llama tapping diferido. Le haces tapping a alguien. Yo, por ejemplo, monté este curso, se llama Mentes Ricas, Mentes Pobres. Alquilé el Palau de Sports de Badalona y vinieron 6,000 personas al curso. Entonces, yo este curso lo monté para saber una cosa, para saber... ¿Qué pasa si muchos miles de personas hacen tapping para un problema determinado? Porque no tenía esa experiencia. Había hecho grupos de 100, de 200, pero no de miles. Y entonces, allí mismo, en el curso, pedí a la gente que estaba allí que si conocían niños con enfermedades muy graves, que apuntaran en un papel el nombre, tal, y una forma de contacto. ¿Sí? Entonces... Casi al finalizar el curso, cuando la gente ya conocía tapping y todo esto, hicimos tapping diferido para ese grupo de niños. Los niños, ni siquiera prácticamente los padres, sabían que nadie les estaba haciendo tapping. No hay efecto placebo, no hay nada de este tipo de cosas, ¿sí? Había como, quiero recordar, como 12 niños se apuntaron allí. De los 12 pudimos conseguir información de 7 o 8 y... Los 7 u 8 tuvieron remisiones espontáneas en menos de una semana. ¿Qué explicación científica tiene eso? Ah, científica no lo sé. Sabía que me ibas a responder eso. Pero yo para mí no hay una explicación. Durante 15 minutos, 6,000 personas hicieron tapping para este grupo de niños. Y casualmente se curaron. Para nosotros no lo sé porque no tuve información. Oye, Cipriano, pues ahora me enlazo a eso que acabas de decir, me engancho y lo extrapolo. En lo que estamos viendo ahora de la crisis del coronavirus y todo esto, si mucha gente, pongamos una ciudad entera, por decirte algo, a una hora quedan para hacer tapping para solucionar el coronavirus, ¿se notarían resultados? Pregunto. Yo te digo lo que yo estoy haciendo. Sí. ¿Sí? Yo desde... Me lo imaginaba. Desde el martes 24... El martes 24 de marzo, en mi Facebook, después si quieres lo ponemos por ahí o ya te lo digo, lo que sea, para que quiera que sea. Luego te pregunto. Vale. A las, nos ponemos y hacemos media hora de tapping y estamos trabajando la curva de personas que se han infectado. ¿Sí? Y trabajamos con tapping diferido, cada uno desde su casa, nos hacemos media hora de tapping. Y eso, casualidad o no, no importa. Casualidad o no, desde que hemos empezado a hacer esto, la curva
ha bajado y ahora prácticamente está estabilizada y empieza entonces, Cipriano, alguien que quiera participar ahí, ¿cómo tendría que entrar en Facebook para hacer este evento? Solo entra en mi Facebook. Una vez contraté el Community Manager y tengo como 5 Facebook. Hay uno que se llama cipriano.toledo.96, uh-huh, en ese Facebook. Ahí ponemos un Facebook Live, ¿sí? Y entonces no hay que saber tapping, solo hay que hacer, lo voy diciendo, lo vamos haciendo. Lo hace ahora, todos los días a una hora, ¿no? A las 7:30 de la tarde, todos los días. Hasta los aplausos. Bien, cuando acabamos, todo el mundo nos aplaude, no sé por qué, pero justo a las 8, cuando estamos acabando, nos están aplaudiendo. Entonces, todos los días a las 7:30, hora de España, 19:30, sí, hora de España, ¿vale? Sí, quien quiera sumarse a esto en cualquier país, puede entrar ahí al... Por supuesto, sí, sí. Y trabajar. Oye, se ocurre... A propósito de esto, si me permites. Sí. En los 70, seguro que te suena, había el gurú Maharishi que metió la meditación trascendental en Estados Unidos, sí, sí, y empezaron a hacerse pruebas de qué pasa cuando un grupo de gente determinado medita y tal, y no sé qué. Hasta 1998 se siguieron haciendo pruebas. Uh-huh. Y entonces... Por ejemplo, en Washington, lo último que tengo, si buscáis efecto Maharishi, seguro que encontráis información en Google. Entonces, en 1990 y tantos fue la última prueba, había policías, había mucha gente como de testigo para que aquello saliera, se pudiera certificar, ¿bien? Y entonces, accidentes, asesinatos, robos, no sé qué, bajaron en un 30%, una cosa así, porque había una serie de personas meditando, ¿bien? Y se extrapoló una fórmula que me parece que era que la raíz cuadrada del 1% de la población a la que quieras afectar, si reúnes el número de personas, puedes afectar a eso. Nosotros estamos trabajando la curva del virus de los infectados. Si mucha gente, y ahora hay unas cerca de 400 personas que se conectan, pero me consta que somos muchos más porque hay muchas casas donde hay 3-4 personas que lo están haciendo. Vamos a ponernos que seamos 1,000 en este momento. Si consiguiéramos llegar a 7,000-8,000, el resultado sería brutal. Porque el tapping mezclado con otro sistema, otro día hablamos, EDS System, multiplica el efecto y realmente es muy potente. Yo he hecho pruebas con el tapping diferido, aparte de la de Badalona, y es espectacular cómo funciona. Pues Cipriano, esto que estás diciendo es maravilloso y tenemos que unirnos todos a las 19:30 contigo porque veo una iniciativa muy buena, lo veo algo muy positivo. Gracias. Así que todos los que están ahora viéndonos, los 116.000, por favor, 19:30 que no cuesta nada, ¿vale? Bueno, si se apuntan 116.000, acabamos con el hambre del mundo. Por favor, los 116.000 apuntaros. Sería rajas, esto sería... Demostrarme que me queréis. Demostrar que le queréis, apuntaros. Oye, una cosa que se me ocurre, yo soy muy analítico, como buen terapeuta que me considero, me doy besos. Entonces, siempre busco peros a las cosas, ¿no? Claro, claro que sí. Yo cuando estudiaba medicina natural estaba todo el día con la mano, decía, ¡Lajas, qué quiere ahora! Oye, se me ocurre, una persona que no tenga brazos, ¿cómo puede hacerse tapping? ¿O se lo tendría que hacer otra persona? No hace falta. Una vez vino a un curso una señora que venía en una silla de ruedas y manejaba con una especie de pajita, manejaba la silla y tal. Sí. Y entonces llamó por teléfono antes de venir, me preguntó que ya no podía tal, que si podía hacer. Yo le dije que sí porque digo que sí a todo. Y todavía no sabía cómo, ¿sí? Pero cuando vine ya se me había ocurrido. No tienes que darte golpecitos. Si imaginas que te das golpecitos, solo imaginarlo, o imaginas que una energía entra por cada punto o lo que sea, es más que suficiente. ¿Y el efecto es el mismo, digamos? El mismo, exactamente el mismo. Uh-huh. Ninguna diferencia. Es más cómodo no darte golpecitos que estar ahí dándote. Sí. Bueno, aunque no lo creas, yo sé que ahora, ya te digo que eres un poco brujo, y estoy sintiendo que hay un montón de gente que dice, yo voy a hacer tapping todos los días. ¿Es aconsejable que una vez que empecemos el tapping ya lo hagamos como una forma de vida y todos los días, en cuanto haya un ataque de ansiedad, un problema, trabajar con tapping? Sí, mira, hay diferentes tipos de personas. Hay personas que vienen a un curso, que leen un libro o lo que tú quieras. Entonces se guardan el tapping en el bolsillo y cuando el agua llega hasta aquí, lo hacen. Y hay otras personas que hacen una rutina diaria
y se levantan todos los días 20 minutos antes y aceptan. Cada persona es distinta, a todo el mundo le funciona, uno más rápido y otro más lento. Quiero decir, Cipriano, que si hiciéramos una forma de vida de tapping, si con unos minutitos los resultados son espléndidos, imagínate todos los días, todo el año, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Vamos, yo, si una persona tiene media hora al día de su vida para hacer tapping y lo hace de lunes a viernes, descansa los fines de semana, media hora al día, en un mes, le ha dado la vuelta a un montón de cosas en su vida. Bueno, ahora hay una gente que me está hablando, ya digo que soy un poco brujo, que me está diciendo, esto me... Bueno, hay gente que diría otras cosas, sí. Bueno, a veces te encierran por eso, sí. Sabes que estoy vacunado, valga el ejemplo, vale. Estoy vacunado contra todo. Oye, hay gente que ahora está diciendo, oye, esto es muy interesante, yo me quiero formar, y quiero que me forme Cipriano Toledo. ¿Cómo pueden contactar contigo para acceder a un curso tuyo, Cipriano? Yo tengo una página que es tapping.es. Zapping.es. Tapping.es. Con dos P's y acabado en G. Es en inglés, tapping.es. Vale, tapping. ¿Y algún correo electrónico si alguien quiere contactar contigo? Si sí, puede escribir a tap@tapping.es. Bueno, y luego tenemos un libro que hay que leer obligado. Igual hay gente que diga, oye, yo ahora lo del curso, quita, todavía no me veo. El libro es más que suficiente, de verdad. Vale, ese libro se puede encontrar en Amazon, ¿verdad? Se titula... En Amazon, Tapping la solución en tus dedos. Sí, vale. De Colima, con K, Editorial Colima. Eso es. Básicamente ese libro va a enseñar pues un poco con más profundidad todo lo que te has explicado aquí, ¿no? Vamos, bueno, con mucha profundidad, de verdad. Bueno, pues eso... Un libro de obligada lectura, vamos. Yo me lo voy a leer, te lo prometo. Te lo prometo que sí, porque todo lo que sea ahondar en lo que uno ya sabe, yo siempre digo, el terapeuta o la persona que diga yo sé todo, digo, ay, Dios mío, cuidado. No. O diferentes puntos de vista que te enriquecen, seguro. Sí. Pues esta es la idea. Oye, Cipriano, para terminar, te pido por favor que nos regales un consejo general, así. Sea de tapping o de lo que tú quieras, para la gente que está ahora ahí, dime. Vale, un consejo. Un consejo. Seguro que tú ya lo sabes. Aquí, en mitad del esternón, ¿sí? ¿Se ve dónde estoy dando? Sí. Bien, donde las mujeres del yo pecador. ¿Sí? Sí. Bien, pues aquí hay una glándula que se llama timo, que es responsable en parte del sistema inmunológico. Bien. El timo en el feto, al cabo de pocos meses del feto, está ya completamente desarrollado. Y a partir de la adolescencia, cuando pasamos de la adolescencia, empieza a decaer de alguna manera. ¿Sí? Pues simplemente cuatro o cinco golpecitos, de manera muy frecuente, hace que nuestro sistema inmunológico suba un montón. O sea, es tal el punto, ya hay investigaciones en Estados Unidos sobre esto, que hay oncólogos que ya lo recomiendan, o sea, ahora y con esto... Todas las precauciones que dicen y todo esto es perfecto. Pero si además tú tienes un sistema inmune fuerte y potente, es lo mejor que puedes tener. Entonces, cada vez que oigas coronavirus, que lo oyes muchas veces, aprovechas y te das 4 o 5. Yo no lo veo. Yo procuro no poner la televisión, ¿sí? Pero cada vez que te acuerdes, 4 o 5, y si estás infectado, pues con muchísima más razón. Hace que suba el sistema inmune, es algo simple, sin más, y de verdad, lo recomiendo encarecidamente. Bueno, antes de despedirte quiero decir algo. Quiero decir que dentro de una hora más o menos, ahora estamos grabando, son las 5:15, pero sobre las 6 o así, te va a entrevistar mi gran amigo, querido Antonio Salazar. Entonces, por favor, como no puedo nombrar a mi amigo Antonio Salazar, y invitar a todos los que estáis viendo este vídeo que vayáis a www.ondasyradios2000.com, entráis ahí en el punto derecho, dais a Radio 1, podéis escuchar online a Cipriano, que le va a entrevistar, mi amigo Antonio Salazar. Lo tenía que decir. Lo siento. Esto es el link en el Facebook. En mi Facebook está puesto el link ya a la entrevista y todo esto. Sí. Lo que voy a hacer, Cipriano, con tu permiso, es coger ese link y ponerlo en la descripción de este vídeo de abajo. Ah, te lo agradezco. Para que la gente lo sea,
para que la gente le sea más fácil dar ahí y entrar, ¿vale? Luego lo hago. Perfecto. Pues, Cipriano, podríamos estar hablando de este apasionante tema mucho tiempo, pero no. El que quiera más, que compre tu libro, que haga un curso o... Vale. Creo que con los datos que has dado es más que suficiente para que la gente entienda qué es el tapping y pueda introducirse en esta maravillosa técnica o terapia, como la queremos terminar. Cipriano, muchísimas gracias. Un placer haber tenido contacto contigo. Ya me dirás cuando sale para colgarlo y ya me comentarás. En menos de una hora te paso el link y ya está en mi canal, ¿vale? Tan rápido. Sí, a mí me llaman Willy rápido. Sí, porque ya tengo todo preparado. Ya, me dedico a esto todos los días, ya tengo todo medio preparado, ¿vale? Pues de verdad que ha sido un placer, Lajas. Muchas gracias, de verdad. Y desde aquí, desde mi corazón, espero y deseo que terapias, entre comillas, tan humildes y sencillas como el tapping puedan prosperar. Y no digo con esto que uno no tenga que tomar medicamentos, como has dicho tú antes, o lo que... Pero es una terapia que uno hace años... Oye, el que no cree, que no crea, pero que pruebe, ¿verdad? Pues muchas gracias, un abrazo, cuídate. Nos vemos muy pronto, Cipriano. Gracias. Daros en el timo. Eso, nos damos en el timo, por favor, todos. Mira, ya se están dando en el timo. Un saludo. Cuídate.